Historia de Moonlight Girl 86. Apréndeme de memoria, y así cuando no haya luz, yo me quedaré en tu historia, y en la mía estarás tú, pajarito de una canción llamada Pajarito de Chiquititas. Una luna llena, majestuosa, bañaba con la claridad de los inmensos jardines Andri en la apacible noche veraniega, y Candy desde el balcón principal de la mansión se encontraba maravillada observándola. Se trata del perigeo, vulgarmente conocido como superluna, o para ser más específicos, la máxima aproximación del satélite a la Tierra en una coincidente noche de plenilunio, causa por la cual siempre vista este nos parece que luce de mayor tamaño. Se ve encargado de aplicarles más temprano una emoción, Steer, a ella y a los chicos ansioso de poder realizar esa noche con mayor facilidad, según les aclara sus observaciones astronómicas de estudios personales. Aunque tal como el resto de sus ahora primos, entonces ella no le había prestado mucha atención, se asombra a esas alturas de que algo se le hubiese quedado en la retentiva de la improvisada lección, pero sobre todo que recordarlo le sirviera como un método de distracción para mitigar el disgusto en esos momentos le quemaba por dentro. Luego de sentirse desplazada por gente indeseable de la propia fiesta de bienvenida que le organizaran en su honor, más volviendo a reflexionar en el siempre seguro, singular carácter del joven científico, a quien no le interesaban las críticas que dijera de él tal como deseaba algún día. Sabía que lo que había llegado a conocer debía encontrarse en esos mismos instantes incómodo en el salón, a la espera de que terminara el pequeño festejo para escaparse a la terraza, con su telescopio bajo del brazo, y que debía sentirse por lo tanto allí abajo, atrapado, sin poder desairar a sus familiares, tal como debía estar también su Albert. Su Albert, el chico en quien aún teniendo cerca no podía dejar de pensar. Claro, un Andri. Qué ridículo le parecía después de todo no poder parar de llamarlo en su interior, cuando tenía en cuenta perfectamente que Eliza Ligan siempre andaba como vampiresa detrás de él. No se había conformado con otros, ahora lo quería él, buscando clavarle el diente. Y que está de más por el hecho de saber que vivía ella ahora ahí, no iba a darle tregua en sus intentos de conquistarlo, como si se tratase de un reto en el que pudiera ganarle, un reto en el que ambas estaban enamoradas del objetivo. Muy mordaz, muy atroz, muy vampiresa, muy condenada a la sucia y vil, queriendo arrebatarle a su triple papazote, a su príncipe de los cuentos. Era una atroz situación. Trigeo, apogeo, pronunciación para distraerse, dos palabras nuevas que habían aprendido esa tarde y en cuyo significado trataba de concentrarse, memorizándolas. Perigeo, cuando la luna está más cerca del planeta, y apogeo, cuando se encuentra más lejos. Se halla repitiendo cuando una voz varonil y ronquita, que podía reconocer entre miles, se hizo oír detrás suyo, sobresaltándola debido a la sorpresa. Por fin te encuentro. El muchacho rubio,
dueño de la misma, expresó con alivio. Te estuve buscando en gran parte de la casa. Candy se volteó de inmediato, sonrojándose en el acto, avergonzado de su propio mal comportamiento por haberlo abandonado de repente el salón sin decirle nada a nadie. ¡Albert!, expresó cabizbaja sin poder sostenerle la mirada. Lo siento por darte ese trabajo. Descuida, profirió él esbozando esa sonrisa. Es solo que cuando desapareciste me preocupé pensando que quizás se trataba de otra sucia treta de Neil y Elisa, explicó. Por ello el primer lugar en el que me dirigí fue al tercer piso y de ahí a ambas alas de la mansión. Es un lugar bien grande, reconoció al final, llevándose las manos a los bolsillos ahora, un tanto nervioso. Sí, lo es, corroboró ella con una apenada mirada que le suplicaba disculpas. ¿Y cómo fue que me encontraste?, quiso saber con curiosidad. Bueno, de repente, después de verificar que todo estuviera en orden, recordé que fue en este mismo sitio donde conversamos por primera vez, a fondo, junto a los muchachos, y también lo mucho que me mencionaste que te había encantado la visita de Lidwood. Te encantó la vista de Lidwood desde aquí. Como si fuese el mirador, Candy rememoró con cariño aquella fiesta, a saber meses aquellas acotaciones que hicieran ella misma, que ya ni recordaba todavía empezado entre ellos aquel día, en que en un principio se pusiera triste por enterarse de que él, el príncipe que tanto había buscado, era la persona ahora favorita de Elisa, pero sin embargo, como una bendición del cielo, aquella pena se había terminado convirtiendo con el pasar de las horas más en la pura ilusión después de conocerlo, y esa noche en la más feliz de su vida. No fallé, concluyó él sin dejar de mirarla. Vaya, no pensé que le había dado tanta importancia a aquello, Candy, comentó. Bueno, yo pensé que tú no le habías dado tanta importancia a aquello, Albert, comentó halagada a la vez que asombrada. Todo para mí es importante cuando se trata de ti. No dudó Albert en responder, terminando de impresionarla. Tal vez ahora sea Elisa quien esté buscándote a ti y no pude evitar musitar entonces ella. Formándole a los nervios su primera mini escena de celos. ¿Qué? Anthony creyó no oír bien en un principio, pero luego sonrió encontrando gracioso el asunto, que le dejaba en claro que para ella no le era indiferente. Elisa y yo no... Elisa no me importa y no me interesa tampoco estar en una fiesta donde no estés tú, concretó siendo específico sin complicarse, ante lo que ella por toda respuesta solo se ruborizó más. ¿Quién? ¿Qué? Albert, que creyó no oír bien en un principio, pero luego sonrió encontrando gracioso el asunto. Pero ¿por qué mejor no cambiamos de tema?, propuso él para amenizar el rato y que no se sintiera incómoda. Por lo que empezó a avanzar con cordialidad un poco más a ella. Acabo de recordar también que no he tenido la oportunidad de decirte lo bella que luces con ese vestido. El verde esmeralda resalta tus ojos. El rostro de Candy se iluminó con una gran sonrisa, agradeciendo en su interior de corazón a la tía abuela por haberle elegido ese vestido tan bonito para llevar en esa ocasión. Tú también te ves muy apuesto hoy. Con gusto a sí mismo le elogió. Quiero decir, siempre. Ups, tartamudeó, escuchando con la timidez que le provocaba últimamente con su cercana presencia, que le hacía a veces hablar de más o reír como una tonta. No había lugar a dudas.
Era todo un caso perdido para coquetear, pero a él divertida. Prueba de ello fue que con su comentario se carcajeó de buena gana. «Albert, basta», protestó, aunque en realidad no lograba enojarse con él cuando adoraba verlo así de feliz. «Lo siento, Candy». «Lo siento, Candy», dijo él tosiendo un poco para calmarse y adoptar seriedad. «Es solo que todo esto me parece un sueño». Enderezándose entonces, expandió su mirada en el panorama y respiró profundo. «Es como un sueño el tenerte aquí. Poder estirar mi mano y tocarte y saber que puedo verte todos los días a cualquier hora. Y que por las noches estás a unas cuantas habitaciones de la mía. Segura y tranquila. Dime, Candy, ¿tú también estás feliz?», preguntó volviendo a posar su mirada celeste y llena de amor sobre la suya, atravesándole a esa sencilla forma el alma, tanto que Candy creyó quedarse por unos instantes sin palabras, y a él, al percibirla trémula, se atrevió a acariciarle delicadamente la mejilla, una acción que casi la hizo derretir. «Soy tan feliz como una golondrina, como una gomilola recién horneada». «Una gominola, Candy», contestó conteniendo un suspiro y cerrando los ojos, tomando el valor suficiente para separarse y optando por volver a arrimarse al balcón. Él, entretenido con sus resistencias, la siguió. «Soy muy feliz, Albert». Candy reafirmó, evitando cohibida de nuevo el encuentro con sus dulces ojos que la hacían sentirse perdida. «Estoy como dentro de un sueño maravilloso del que temo despertar». «Linda comparación, pajarito», profirió él de manera cariñosa al tiempo que apoyaba el brazo en el barandal a su lado. Candy entonces, por encontrar algo que hacer con sus temblorosas manos, comenzó a descascarar un trocito de pintura de la superficie del balcón, y él, siguiéndole el juego, le ayudó. «Por mi parte, si yo fuera un ave, creo que sería un búho, porque a veces no puedo dormir bien por las noches», le contó riendo. «Pero estoy convencido de que a partir de ahora empezaré a hacerlo tranquilo, porque te tengo conmigo, a salvo». «Albert», Candy no pudo más que pronunciar su nombre, sintiendo que cada minuto le quería más. Él adoptó de pronto mayor solemnidad en su semblante. «Quiero que sepas, Candy, que no perdonaré a los Ligan por todas las cosas que te han hecho, en especial Neil y Elisa. Puedo tolerarlos por el resto de lo que le tengo a los demás miembros de la familia. Yo les tengo respeto, pero por eso puedo tolerarlos. Pero en realidad no los soporto», contestó. «Albert, por favor, no les guarde rencor», se apresuró Candy con su buen corazón a pedirle. «Eres un chico demasiado lindo para guardar rencor dentro de tu alma». «¿Te parezco lindo, Candy?», con una sonrisa radiante. Albert quiso comprobar el elogio. Sí, abochornada por ser tan obvia en sus sentimientos, cuando aún no los había declarado abiertamente, Candy con valor asintió. «Pues tú también me pareces extremadamente hermosa», correspondió él, acordando cautivado la distancia lateral entre ambos hasta que sus brazos se rozaran. «Y si pudiera, te llevaría lejos, donde no tuviéramos que toparnos con nuestros buitres», agregó con coraje. «Bueno, si tú quieres, puedo hacerlo». Pero al pensar en los infames aludidos, ella, sin embargo, en respuesta, con respuesta confianza y sobre todo con colmada de felicidad por el precioso momento que compartían, que en su espíritu de niña no le hubiese importado que durara eternamente, sintió ganas de bromear. «¿Más lejos que esas montañas?», inquirió señalando la blanca cordillera que se extendía en el horizonte, principal protagonista del paisaje de ensueño. «Más lejos», afirmó él, también maravillado de contemplar la lejanía, y ella encontró que, inmerso en su profundidad, cuando lo notaba pensativo, como en ese momento se asemejaba a un ángel.
con un corazón de oro. Mi bello ángel. Tanto que sintió que por dentro le escocían las ganas de llorar por temor a perderlo. Y no era la primera vez. ¿Aceptas? Preguntó entonces Es, volviendo a centrar en ella su atención con una mirada de sonrisas ganadoras. Ya lo sabes, respondió Candy tímidamente, obligando a sostenerse con valentía. Esta vez, el contacto visual, él no pudo obtener mayor alegría. Bueno, tú ya lo sabes. Candy, eso es excelente, exclamó entusiasmado. ¿Sabes? Mi padre me escribió la semana pasada. ¿Tu padre? Bueno, más bien, uno de los socios de la empresa. Es muy probable que venga a visitarme en diciembre y puedo pedirle que nos permita un tiempo para estar solos tú y yo. Sé que he tenido muchas reuniones y juntas, Candy, pero te llevaré a la costa para que conozcas el mar. Candy conocía de la misma historia de Anthony y su padre, porque él mismo se había contado, sabía que su tristeza por no tenerlo cerca, pero también del orgullo que sentía por su trabajo de capitán de un navío, y se llenó de emoción de conocer las cosas que estaban tan bien entre ellos. Ella quería saber qué era un navío, qué era el mar, tanto que había hablado sobre el capitán Brower. Pero bueno, extrañaba mucho a su Anthony. Y ahora su príncipe de los cuentos, Albert, le iba a enseñar lo que era el mar. No iban a ir exactamente a Puerto Vallarta, pero de pronto a Cancún y la Riviera Maya. Uno nunca lo sabe. Pero a un mar tenían que ir a conocer las bellezas y la magnificencia de estar en la zona costera. Me encanta, afirmó con dulzura. Albert entonces movió la mano al disimulo sobre la superficie del barandal para atrapar la suya, provocándole un ligero sobresalto por la sorpresa. Candy, ¿me permitirías cuidarte siempre? Su pregunta fue también algo inesperado, ante lo que ella no supo enseguida cómo responder. Yo... Intentando encontrar las palabras adecuadas para proferir, vio que Albert aseguraba su agarre, esta vez de su muñeca, al tiempo que se incorporaba para quedar de nuevo frente suyo. Cordura incluso amenazó abandonarla cuando notó que fijaba especial atención en su boca que inclinaba su rostro para juntar su frente a la suya, sin dejarle oportunidad en esta ocasión para salir corriendo con cobardía, tal como hiciera por la tarde luego de confesarle en el jardín de las rosas cuánto le gustaba. La decisiva mirada de Anthony le decía que no iba a permitirle huir. Candy, Candy, ¿estás por ahí? Todo el precioso y perfecto instante que rompió de repente como una expresión de burbuja de jabón. Ay, no, Dorothy. Candy, ¿estás por ahí? Como una ironía del destino, tuvo que aparecer alguien para interrumpirlos. En ese caso, Dorothy y su ahora nana. Los dos rubios se separaron como producto del rebote de un resorte, tratando de disimular la conmoción y decepción de haber sido descubierto de forma infragante en pleno flirteo. Además, pues ya saben lo que Albert representa para su pequeña. Y que lo dieran de esa manera tan pegaditos. Era muy curioso, incluso hasta para Dorothy. Oh, Candy. Señor Albert, exclamó Dorothy, notándose avergonzada luego de percatarse de haber interrumpido algo al salir del balcón y encontrarlos tan juntos. Su azoramiento le acompañaba al de ambos. Disculpe, joven señor, añadió refiriéndose a Anthony. ¿Cómo? Al de antes, a Albert. Es que Mr. Elroy decretó que terminará la fiesta y por eso me envió a buscar a Candy para llevarla a su dormitorio. Pues como usted está al tanto, es mi trabajo cuidarla.
Ah, no tengo problema con eso, Dorothy. Recuerda que ya está en mis manos y ella puede dormir cuando yo decida. Descuida, Dorothy. Está bien. Aceptó Albert con resignación. La joven Ana excusó que esperaría dentro hasta que se despidiesen y este les brindó a los dos chicos un lapso de privacidad. Bueno, yo creo que es mejor que me vaya, Albert, para evitar malos entendidos. Además, si tú me permites más tiempo aquí estando contigo, te como hoy mismo ya, me subo encima tuyo y te hago hasta para vender. No, Candy, tranquila. Bueno. Teniendo el molesto presentimiento, le dijo Candy de que detrás de la repentina y terminase decisión de la tía abuela se escondía algo de las artimañas de Elisa y su hermano, quienes debían de haberse dado cuenta de la ausencia de ambos en el salón. Sin embargo, en todo su creciente enojo se desvaneció en cuanto notó la carita triste de su príncipe de los cuentos, por tener que verse obligado a separarse de su lado esa noche. En esos preciados momentos. Buenas noches, Candy. Descansa. Que duermas bien. Dulce pajarito, expresó él de la manera cariñosa, volviendo a tomar al descuido su mano entre las suyas para besarla con galanura, provocando que ella se volviese a sonrojar. Por todo su vientre revoloteaban mariposas, además de hacerle desear dejar de lado, aunque fuera por un instante, sus buenos modales para abrazarla a su pecho y tocarle esas caderas. Dios mío, quisiera hacerte el amor como un chiquillo. No obstante, sabía que no podía. Con Dorothy esperándolo allí detrás de las cortinas. No, 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 no. Que tengas buenas noches, Anthony. ¿Cómo? Albert. ¿Qué pasa, Candy? Bueno, lo que pasa es que... Es que como te cortaste el cabello, me recordaste a Anthony. No vayas a llorar, Candy, ven. Y Albert la consoló. Y ella lloró un poquito en sus brazos y él la consoló. Sé que me parezco un poco, pues que, bueno, pues es mi familiar, pero... Pero no llores, Candy. Mírame, pequeña. Sí, Albert. Recuerda que eres mucho más linda cuando ríes que cuando lloras, Candy. Correspondió llena de embeleso antes de retirarse, desde que ya convencida de que sus sueños en esa ocasión serían muy bonitos porque en ellos aparecía él. Con amabilidad, el gallardo muchacho inclinó la cabeza en una pequeña reverencia de despedida. O sea, William Albert Andre, desarmándola una vez que con sus comportamientos caballerosos y con esa mirada cautivadora, brillante e intensa, que era capaz de derretir un iceberg y que transmitía aún sin palabras que no olvidaría las múltiples cosas pendientes que les faltaba por tratar. Hasta mañana, querida Candy. Hasta mañana, querida Candy, profirió, emocionándola con su dulce apelativo. Hasta mañana, Albert, expresó rápidamente ella, sintiéndose, sonriéndole con ilusión para luego apresurar adentro, cuidándose a sí misma de no cometer alguna otra metedura de pata que le dejara más al descubierto lo loca que estaba por él. Él comenzó a alejarse entonces, siguiendo a Dorothy e intentando parecer calmada, pero sintiendo en todo momento, en algún modo, la atención de él fija en ella de espaldas, algo que pudo confirmar al volverse disimulada al verlo. Y luego por ello siguió volteando de tanto en tanto, mirando igual de adelante hasta que le tocó descender la escalera. El señor Albert es sin duda una gran persona, de un corazón de oro, empezó a comentar Dorothy, haciendo eco de sus propios pensamientos al llegar a los últimos escalones que conducen al segundo piso, donde se encontraban los dormitorios de los jóvenes Andri. Todo el personal de la casa cuenta que fue el quien más insistió y rogó al señor Patrick
el jefe de los negocios que le diera un tiempito muy especial y particular para que pudieran tener tiempos a solas. Porque William Albert Andre tenía que estar trabajando siempre. Pero bueno, esas eran sus funciones. También a George Johnson, Dios mío, de Johnson & Johnson, para que se diese tu adopción. Además, en el tiempo que estuviese lejos, se le veía taciturno. Apartado que casi ni comía ni dormía de la preocupación, incluso dicen que hasta planeaba ir por su cuenta a buscarte. Se nota que de verdad te quiere mucho. Emitió en sincera opinión al final para que Candy lo tuviera en cuenta y no le quedara ningún tipo de dudas que cualquier envidiosa o envidioso quisiera crearle. ¿De verdad? Musitó la rubia sobrecogida de enterarse de aquello, deteniéndose en el pasillo cuando ya estaban cerca de su nueva habitación. Lo digo en serio, afirmó Dorothy, avanzando en su lugar para abrir la puerta. Yo de ti le estaré agradecida toda la vida. Él siempre ha velado por ti. Une los cabos y te darás cuenta que en toda tu historia él siempre estuvo ahí como tu príncipe y demás. Y lo demás no lo digo porque entonces van a decir que el padre adoptivo, ¿no? Pues es que eso solamente son papeles. Tienes toda la razón, Dorothy. Entonces sintió que le faltaba hacer algo importante y que debía llevarlo a cabo deprisa. Dorothy, por favor, le suplicó con impaciencia a la chica veinteañera en su papel de chaponera. Chaperona. Comprendió de inmediato de lo que requería era su permiso para poder ir a ver a su amor. De acuerdo, señorita pequeña traviesa, pero date prisa antes de que alguien más pueda verlos. Eso será un secreto, ¿listo? Respondió con picardía guiñándole un ojo. Candy dio un pequeño grito de alegría junto con un salto y jubilosa le dio un breve abrazo cariñoso. Gracias, gracias, mil gracias, Dorothy. Eres de las mejores amigas que pueden existir, exclamó luego lanzándole besitos de gratitud al tiempo que se apresuraba a retroceder el camino antes andado. La chica castaña solo se rió moviendo la cabeza, contenta de saber que la niña ahora a su cuidado y también su gran amiga, quien en la vida había sufrido mucho a pesar de ser tan joven, por fin hubiese encontrado la felicidad. Y nada más y nada menos que con el magnate, Dios mío. Era una gran noche clara de estrellas, refulgiendo en el cielo como diamantes brillantes, de esas que te hacen volver a creer a totalidad en la belleza del mundo, y en las que te llegas a sentir inclusive rodeado de magia. Como si todo lo que desearas se pudiese hacer realidad, aquellos sentimientos que el bello ambiente le embargaba, esforzándose con la mansión o que los empleados la hubiesen apagado algunas luces. El amor le hacía fuerte haciendo sus temores infantiles y sus amores adultos y maduros. Con suerte, salir al aire libre alcanzó a ver la silueta de Albert bajo la luz de la luna en la parte más alejada del pasillo exterior, ya casi llegando a la puerta del extremo a la oeste, que estaba abierta y quedaba más cerca de su habitación. Tomó aire por unos segundos debido a la carrera. Y luego el corazón. Y luego el corazón en la mano, en tanto le parecía en el tiempo que realizaba hasta correr en cámara lenta con efecto de cinta cinematográfica. Se atrevió a alzar su voz bien fuerte para llamarle. ¡Hey! Señor búho. ¡Uy, Dios mío! Mi apodo. Yo dije que quería ser como un búho. Y mi pequeña. Asombrado al escuchar su voz, Albert se detuvo enseguida y giró sobre sus talones sin poder creer que ella hubiese vuelto. Que hubiese regresado por él. ¡Candy! ¿Candy eres tú? Gritó en respuesta. Las lágrimas inundaban los ojos de ella mientras lo veía volver sobre sus pasos presuroso. Entonces, desde el fondo de su alma, aprovechó para rogar al cielo que las cosas maravillosas que le estaba permitiendo vivir no cambiasen, y que hacerlo fuese tan solo para mejorar que todo saliese bien en su vida y en la de Anthony, que
pudiesen estar juntos hasta volverse viejitos y de ahí sus espíritus permanecieran unidos en la eternidad. Una sencilla y humilde oración al tiempo que cambiaba de parecer, caminaba a la vez hacia su encuentro, convencida de que la fe podía mover montañas y hacer grandes milagros tal como desde pequeña le inculcaran. El pasillo exterior le cubría de extremo a extremo la enorme mansión de Lidwood. Era muy largo y permitió a cada uno tener un momento para meditar en su interior mientras avanzaban sumamente emocionados sin perderse de vista uno al otro. Hasta que, al quedarles corta distancia, ambos corrieron para fundirse como una meta final en un intenso abrazo. Ella le lanzó los brazos al cuello, escondió llorando la cara en su hombro y él en respuesta le estrechó más fuerte, cerrando los ojos y levantándola por un instante del suelo, calmando ese abrazo todo el dolor que sintiera al creer perderla, siendo aquel el reencuentro que desde el principio debían haberse permitido. «Dios, Candy, ¿esto que está sucediendo es real?», preguntó Albert, con la voz entrecortada por el sentimiento juntado su rostro al de ella, acariciándole el rizado cabello. «¿De verdad tengo... de verdad te tengo entre mis brazos?». «Sí, así es». «Y quisiera que fuera para siempre», admitió Candy apoyando su cara en su juvenil... bueno, en su treintanil, pero desde ya fornido pecho, de pelo en pecho, musculoso y fornido porque levantaba muchas pesas. En un susurro, sin embargo, él oyó muy bien. Levantó por ello delicadamente la barbilla para poder leer sus ojos y descubrió en sus esmeraldas bañadas de lágrimas, temor, esperanza, valentía y por encima de todo amor, un amor puro y profundo que correspondía en igual magnitud al que sentía por ella. «Verás que te tomo la palabra», le advirtió fascinado, inclinándose lentamente hacia su boca. Por lo que Candy, en anticipación de lo que quería buscar hacer, cerró los ojos apretando con fuerza los párpados. «Todas esas cosas políticas, que el papá, que no sé qué, que es que su padre, bueno, listo, Candy, tranquila, pequeña. Vamos a firmar un contrato para anular que yo sea tu padre y vamos a casarnos. ¿Qué dices?». «Me parece espectacular, Albert. Quiero que me hagas tuya ya mismo». Estaba tan nerviosa que sin querer empezó a temblar y Albert al principio, él percibió con ternura y la rodeó nuevamente con sus brazos como protegiéndola del frío, colocando sus besos en la comisura de sus labios, en su nariz o en su frente, diciéndose que ya tendrían tiempo suficiente de crecer juntos para disfrutar de las delicias y maravillas que tenían para encontrar el verdadero amor que ello conllevaba. «Quiero que me hagas tuya ya, mi Albert. Candy, ya habrá tiempo para eso, Candy. Cálmate, pequeña. Te quiero, Candy». «Y yo a ti, mi Bert».